noches, bienvenidas otra vez al canal y que adivinen que les traigo un haul, un video de compras porque he estado comprando, pero les traigo esto porque hay que aprovechar las ofertas y por eso decidí voy a hacer un haul porque hay que mostrar a las chicas lo que hay allá afuera antes que lo quiten, ¿entienden? Ok, bueno, ¿por qué empiezo? Vamos a empezar por... Ahora vamos con maquillaje. Para aprovechar que estamos en Target. Seguimos en Target. Y me compré estas dos brochas de e.l.f. Esta es angular. Y esta es como para la... O sea, para aplicar brochas. Pero es mucho más delgada que la normal que ellos tienen. Y por eso decidí comprarla. Y es como con los pelitos más corticos. Así que decidí comprarla para ver qué tal me va con ella. Tenían esta máscara en $4, no sé si ya la tengan, pero me encantó el packaging. Es de Rimmel y está bien bonita, más que el cepillo, miren, es súper raro. Obviamente no la voy a abrir ahora, voy a esperar, pero cuando la pruebe les digo qué tal. Y me compré uno de estos baby lips y quería probar el rojo. Bueno, es naranja, pero este es el Cherry Me, el número 15, y es rojo como tal y sí deja una pequeña pigmentación, pero tampoco es mucha. Lo que sí es que huele delicioso. Yo soy adicta a los sabores de cereza, me fascina. Y sí, eso es todo lo que compré de maquillaje. La ropa. Fui a Hot Topic y ahorita tienen el Hot Cash. ¿Qué es el Hot Cash? Cada $30, no sé si son $30 o $15 que gastas, te dan un ticket como esto. Y esto equivale a $15 en tu próxima, o sea, a partir del 19 de septiembre. 10 días tenemos para gastar todos. Y es como dinero, o sea, creo que inviertes $15 y después todo lo demás lo puedes pagar con Hot Cash. Allí adquirí, tienen un pocotón de cosas de Disney, y ustedes saben que mi debilidad es Pocahontas. Y miren la camisa que me compré. Está súper linda, es moderna, es fresca. Me encanta, la compré en talla XL porque yo este tipo de camisas no las suelo soportar, no me gustan mucho. Pero de verdad que está muy linda. Me compré unos leggings todos locos. Y es este de Peter Pan, no sé si lo pueden ver. Uy, ya, aquí está al revés creo. Ajá, aquí está. ¿Ven ahí? Aquí está Peter Pan y están volando con los niños estos. Me encantó. Además que la tela es súper suave. Y son usables, no son tan locos así. Y me compré, estos son tallas XL. Sí, todos estos son XL y me compré uno del Rey León, que yo amo el Rey León, que está Simba y Nala, creo que era. Ya no me acuerdo. Ah, no, perdón, estos son L son la cosa, no XL. Porque XL me quedaría muy grande. Y me compré esta falda de La Bella y la Bestia. Creo que las faldas son mucho más bonitas que los leggings. Y eso fue todo de ropa que compré en Hot Topic en estos días. Luego fui a Rose, ¿vale? Y no es que tengan ofertas como tal, pero tienen cosas muy lindas. Por ejemplo, me compré, o sea, Rose siempre estaba súper barato. Me compré esto que es como una chaqueta, camisa, que es así sobre todo y parece estilo marinero. Y eso es una de las tendencias que vienen ahorita en otoño. Y está súper fresca, súper cómoda. Me encanta, la tela es súper rica. Otra cosa que me compré es esta camisa en transparente, en este color salmón, y es un poquito más larga atrás. O sea, sí, está en tendencia ahorita. La adoro, me encanta cómo me queda esta camisa. Y me compré esta camisa de calaveras, que la tenía mucho tiempo buscándola, pero ya la tienen en tallas grandes, chicas. Y no me recuerdo cuánto costó el sobre todo, pero sé que las camisas y esta están en $11.
Y es así, es súper lindo y tiene full calaveras y es transparente. Y high-low también, un poquito más atrás. Luego de eso, fui a Target, ¿ok? Y en Target, en el área de ofertas, me agarré este vestido de la marca Exhilaration y Exhil. Exhilaration. No sé, es esta marca que a mí me fascina, pero no sé cómo pronunciarla. Y me salió en $17. Siempre están en 20 y algo y está muy lindo. Y a mí me gusta invertir en este tipo de ropa porque es de muy buena calidad y de verdad que dura bastante. Además, el diseño está muy lindo. Es verde militar con corazones. Y el verde militar, les menciono que viene en tendencias. Pronto sacaré mi video de tendencias, así que lo están esperando y pronto lo va a sacar. Y me compré este suéter y tengo ganas de ir a buscar otros, pero lo que pasa es que está en $20. Pero está súper, súper lindo y es de la marca que me encanta y esta marca dura para siempre, chicas. Yo tengo ya de esta marca y como les dije, está en $20. Para mí está súper caro, pero bueno, está súper lindo. Ok, en Hot Topic, en accesorios, agarré esto porque había uno que compras uno y te llevas otro por $1 y compré este de las 50 sombras de Grey. Ahí está su tag. Pero no porque yo sea fanática de eso, sino porque es una esposa con su llave y me pareció tan linda la pulsera. Aquí está el tag. Y supuestamente tiene referencia del segundo libro, creo. Este es la corbata. Mira. Y el que me salió en $1 fue este, que no sé si lo pueden lograr a ver, pero son dos unicornios como besándose y forma un corazón y la cadena es así toda tornasolada y esto es tornasolado y me pareció tan lindo, tan lindo, tan yo. Y bueno, eso fue lo que compré en Hot Topic de accesorios. Ahora seguimos. Por supuesto, cuando hablamos de accesorios hablamos de Claire's y volvieron a sacar su 10x10 y esta vez me volví loca porque wow, tenían cosas hermosísimas en el 10x10. Y bueno, vamos a empezar. Les voy a mostrar ahora, voy a poner esto aquí. Todo lo que les voy a mostrar ahora es $1. Fui dos veces, por eso se van a ver 20 artículos. Fui dos veces porque andaba buscando las cosas, ya que las se han dado viendo varias tiendas, porque ya que las cosas están súper lindas. Y bueno, las tengo aquí y se las voy a mostrar. Lo primero que agarré fue este collar, que obviamente es como para niñitas, pero es que es una realidad. Los que me conocen desde hace mucho tiempo, bueno, y no lo he dicho aquí en el canal, pero yo estaba obsesionada con Inglaterra y con los chicos de Inglaterra, así que me compré esta que dice I love British boy o British boy y me gustó. Y bueno, estaba $1, así que dije, ay, pero qué total, yo no me paro lo que la gente dice. Luego me llevé esta preciosidad que es un colgante para el cabello. Miren, aquí trae esta pinzita y aquí le muestro a la modelo. Voy a tratar de sacar un look o hacer algo con esto, mostrándole cómo se pone, como ustedes quieren, porque esto me encanta. Yo lo saqué de Paris Hilton. Paris Hilton lo usaba en uno de sus videos, eso, en uno de esos programas que busca mejores amigos y eso. Pero estaba súper lindo. Luego, pero este fue así como que bueno, porque me hace falta uno. Tampoco es wow, pero es muy lindo. Dios mío, se pasó, se enredó todo. Habían de muchos dichos, pero el que más me gustó fue este que dice zombie y la cadenita es verde, pero es que es así como que, no sé, cualquiera lo puede hacer. Pero bueno, era $1 y me faltaba un artículo, así que prefería este que nada. Ok. Ah, bueno, en redes todo hoy. Me llevé estos zarcillos que dicen Capum. Sí, Capum. Porque este tipo de cosas viene en tendencia ahorita, chicas. Todo así, tipo cómics y eso. Y tenían el collar que hacía juego. Entonces me llevé el collar y los zarcillos por $1 respectivamente. Mira esto, Dios mío.
Disculpe que no lo haya preparado, chicas, pero bueno. Personas que me conocen saben que amo los zippers o los cierres. Entonces tenían un montón de cosas de cierre. Y este era uno que es todo larguito, súper lindo. Y me gustó bastante. Volví después de como medio horas enredando cosas. Este nos quedamos, que es un pocotón de cierres así. Y queda así por todo. Está bien bonito. A mí me encantó este. Es que wow, demasiado lindo. Este es otro de cierrecitos. Y está muy, muy, muy lindo. Muy colorido. Muy. Me encanta. Me encantan de verdad. Y creo que pasaron de moda los cierres. Porque tenían todo de cierre. Y estos que hacen un corazón bien inteligente. Están súper lindos, de verdad. Todo esto, lo vuelvo a repetir, son $1. Me llevé este, saben que amo las calaveras también. Pues las calaveras lindas, tampoco las hago que feas, no, las lindas. Miren que está este collar de puras calaveritas. Está un poco esperoladito, pero está bien bonito. O sea, me gustó, además era $1. Está bien bonito, ¿verdad? Y este collar, que yo estaba, pero lo estaba así como velando. Desde que salió me lo iba a comprar. Originalmente valía 9.50. Lo rebajaron a 4.75 y a la final me lo llevé por $1. Pero lo estaba cazando, así que lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Que es este corazón de Inglaterra. Me encanta la bandera de Jack Union. Me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, lo obtuve por $1. Luego pulseritas. De estas, yo las llamo pulseritas italianas. Porque yo cuando estuve en Londres estudiaba con gente italiana. Ellas la tenían y decían, esta antes fue lo más en mi país. Así que se quedaron así para mi cerebro. Y son estas así como de encajito. Y eran 2 por $1. Y me tengo estas maripositas, estas florecitas, las dos blanco y negro. Y después florecitas pero como de muchos colores. Y esta morada. Están bien bonitas. Luego me agarré esta de Buda. Aquí está Buda. Y un corazón. O sea, vienen así todas juntas. Y me gustó como para ponerlas con otras pulseras. Están bien lindas. Y luego me agarré esta, pero bueno, porque tampoco viene mal. Era, y necesitaba un artículo. Y bueno, de verdad que siempre estas quedan súper lindas. Y marrón combina con casi todo. Luego me agarré estos zarcillos dorados. Porque dije... Siempre me quejo porque no tengo unos zarcillos sencillitos dorados. Entonces dije, ay, voy a agarrar estos. Y así salgo de mi dilema de, ay, no tengo zarcillos bonitos dorados. O sea, sencillitos. Y me agarré estos de pullitas. No sé cómo es que se llama en inglés, de verdad, no lo ignoro. Pero son así de pullitas y son caídas y son bien lindas. Además hacen un sonido tan lindo. Me encanta cuando hacen sonidos así. Que no son sentimentales, son sonidos lindos. Y está bien bonito, a mí me gustan. Y este anillo, que capaz a algunos los perturbe, pero a mí me encantó, es un ojo. Está bien bonito. Ok. Ahora, esto, lo último del 10x10. De verdad, chicas, yo siempre había querido este, Dios mío, ¿qué es esto? Ah, mira, tiene una pepita. Ay, no sabía. Qué cool. Ajá, siempre había querido este collar, que es un unicornio rosado de lo más... Barbie, infantiloide, y la cadena es de muchos colores. Y yo siempre iba y lo veía y costaba $6.50 y casi lo compro. Menos mal que no lo compré porque lo agarré por $1. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Si están interesadas en buscar este unicornio, es en la tienda de Memorial. Ok, ahora lo que les voy a mostrar es, estaba en oferta, o sea en sale. Que estaba como el 50% de lo que marcaba que ya le habían rebajado. Entonces les voy a mostrar. Agarré este collar. Miren lo que es. Bien elaborado, bien bonito, ¿verdad? Y el cartón es súper enorme, de verdad. Esta es la colección cara. Costaba $20.50. Lo rebajaron a $10.25. Y como tenían el extra, el extra del 50%, me salió en $5 y está súper lindo, de verdad. Los colores me encantan, está hermoso.
Estos anillos todos salían por $7.25, pero el 50% son como unos $3, casi $4. Algo así, 4, por ahí va. Bueno, la mitad es 7.25. Y están bien bonitos y me gustó que es una calavera, una pirámide, estas cosas que no sé qué son. Y esta piedrita, y lo voy a combinar con el de ojo que ya les mostré. Y este, chicas, que es un collar así, me recordó a los indios de acá. Es así, es hermoso. Y este también estaba en sale y costaba $4. 4,8 creo que era. Y así me salió. Y estaba originalmente 16. Este, que es, no sé, a mí me pareció tan gótico. Yo también lo estaba cazando desde hace tiempo. Y este originalmente estaba en $11.50. Yo lo iba a pagar de verdad. Menos mal que yo me aguanto. Y me salió en $3. Lo rebajaron a $5.75. Muy bien. Eso fue todo lo que agarré en sale, pues. Después tenían cosas de cabello. Me compré la dona esta de cabello, la normal, la que todo el mundo conoce. Después es que la estoy usando en este peinado para darle un poquito de volumen acá. Entonces, esto me salió en $2. Y tenías que llevarte otra 50% de descuento. Y esto me salió en $3 y es una bandana de como piratas, porque tiene como calaveras y cosas raras ahí. Calaveras y coronas. Y me pareció súper linda ponérmela con mi franela. Y lo que les voy a mostrar ahora es precio regular, pero son como cosas lindas, cute. Cuchis. No sé cómo más le digan. Pero... Y esto es de caridad. Estas son unas pulseritas, pagaba $5 y va a la fundación de Make-A-Wish. Y son bien, bien bonitas de verdad. Y las voy a guardar exactamente así. Está bien bonito. Y de la colección de Halloween agarré este gato que estaba en $5. Está tan lindo, me encanta. Miren la tag, qué bello. Y agarré esto, chicas, que me tiene loca, que son unas peinetas de manos todas ensangrentadas. Pero yo pienso como hacerle molde y hacerlas de otros colores, porque yo la vi en una página de internet y me quedé con las ganas de tenerlas. Pero bueno, las voy a hacer. Y estas salen en $6.50. Y esto no estaba en sale porque era colección nueva. Y lo último que agarré, y es demasiado infantil, pero qué lindo es. Es esto de My Little Pony. Y me compré este caballito que es un collar. Es como para niños, pero a mí me encantó. Yo lo voy a usar, no me importa. Y bueno, compré esto en Target para el pelo, si acaso quieren saber qué más compré. Y eso fue todo lo que compré. Cuchis hermosas. Esperen el video de las tendencias y otro video que voy a hacer que dice: debes comprar ropa para... De verdad, puedes comprar ropa para cada estación o puedes transformar tu ropa. No se pierdan este video y... ¡mua! Suscríbete si no lo has hecho, porque así puedes saber cuándo monto video y cuándo no. Dale like si te gustó, compártelo para que todo el mundo se entere que esta loca está aquí hablando y haciendo lo que eras. Y las quiero mucho. Chao, chao, cuchis.